¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a este pedazo de Cazando Mitos en Rainbow Six. No, no me he olvidado de la serie, no os preocupéis que seguimos con ella, aunque sí que es verdad que se ha retrasado un poquito. Pero no os preocupéis porque es una serie que no se va a ir del canal, por lo menos siempre y cuando compartáis el vídeo, por supuesto, así que ya estáis tardando en enviarlo a vuestros grupos de WhatsApp de colegas o estáis, bueno, tardando un poquito en compartirlo porque esta serie tiene que seguir y en vuestra mano está. Antes de nada, mencionar, por supuesto, que podéis dejar en la caja de comentarios vuestro mito. Llevamos ya creo que más de 40 episodios, así que sorprendedme porque la verdad es que siempre salís con alguna cosita nueva. Os sigo animando a ello para que salgáis en el próximo vídeo. Y nada, poquito más, vamos directamente a darle caña. Os recuerdo que me podéis seguir en Twitch, Instagram y Twitter, que siempre estoy súper activo, sobre todo en Twitch. Y nada, ya os digo, vamos directamente con los mitos, pero antes os voy a contar una cosa muy interesante. Y aquí está, chicos, la web que quiero enseñaros. Se llama Arenum y es una web que está súper, súper chula, la verdad. Os voy a explicar rápidamente en qué consiste. Es una web de torneos, es decir, que os apuntáis para jugar diferentes torneos con vuestros colegas o en solo, según el tipo de juego. Y bueno, podéis recibir premios en los diferentes, bueno, los diferentes torneos que juguéis. Aquí hay, por ejemplo, hay un prize pool de 48 euros. Aquí, por ejemplo, hay un prize pool de que si matas a una persona te dan 60 céntimos. Es decir, que hay de todo tipo. Hay por ganar, por matar, hay de todos los niveles, hay más amateurs, hay más profesionales, así que todo el mundo puede participar y la verdad es que está súper guay porque os podéis sacar pues un dinerito si de verdad queréis un poquito de, no de acción, de competitividad. Mencionar que ahora mismo tienen estos tres juegos para participar, que es el PUBG Mobile, el Call of Duty y el Brawl Stars. Ahora, y mi web tal, ¿cómo me apunto? ¿Cómo me logueo y demás? Pues es muy sencillo, ¿vale? Aquí arriba a la derecha tendréis un, bueno, un simbolito para uniros. Yo en este caso ya estoy logueado con mi cuenta de Miguel y además aquí luego cuando os loguéis, que ya os digo que es súper fácil, con un email y poco más os podéis meter, pues tendréis el calendario de vuestros torneos aquí apuntado. Ahora, ¿cómo entro en cada uno de los torneos? Bien, pues tenéis que comprar una serie de tickets para entrar, porque obviamente tienes que entrar con un ticket para luego ganar y llevarte el premio. En este caso lo tenemos aquí, ok, para nada es un precio pues alto, la verdad es que es un precio bastante bajo. Y como podéis ver, cada entrada cuesta un eurillo nada más. Y luego pues tenéis 15 por 10 euros, 100 por 50, ya depende de lo que vosotros queráis, obviamente con descuento. De todas formas, os voy a dejar un link aquí abajo en la caja de la descripción, donde vais a ver que os va a llevar a un, bueno, a la página web y vais a tener unas ofertas especiales si queréis comprar estos tickets. Bueno, y una vez que ya tenemos los tickets, pues podríamos entrar. Por ejemplo, este torneo cuesta una entrada, este cuesta otra, este cuesta dos porque el prize pool obviamente es mucho más grande. Si quedas primero te dan 4 euros, si quedas segundo 4, si quedas tercer puesto 4 euros y luego además hay 22 puestos más con premio. Obviamente este costaría 2 euros entrar, te llevarías otros 2 de beneficio, la verdad es que está bastante guay. O si luego queréis meteros en algunos de por cada muerte te dan 60 céntimos, pues también lo tenéis, ¿vale? Hay de todo tipo, hay de una entrada, de dos entradas, dependiendo de ya vuestro nivel y cómo queráis jugar. Por ejemplo, vamos a entrar en este, ¿no? Para echarle un ojo. Entonces le pincharíamos, ¿veis? Aquí están los usuarios que ya están apuntados para esperar a la entrada. Y aquí vemos también los precios, o sea, los precios, los premios, perdón, que sería la primera plaza 1,60, la segunda 1,60, etcétera, 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 ¿vale? Fijaros que te dan 1,60€ incluso si quedas en el top 30, que dentro de lo que cabe es bastante, bastante fácil. Así que aquí lo tenéis, ya os digo, es súper sencillo. Ya tenéis aquí un montón de jugadores apuntados, así que si se os da bien, podéis rápidamente loguearos en cualquier torneo que os llame la atención para poder participar. Así que os dejo el link, como he dicho, en la descripción. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos con el señor súper indigente, también llamado Piruleta, aka Enrique, coreano. Al coreano. Al coreano. Oye, ¿podrías ponerte los accesorios del arma? En lugar de negros, pues no sé, el marrón, para que seas más piruletilla todavía, ¿sabes? Es que mira, habrá que verlo. ¿Qué pintas me llevas? Bueno, vamos con el primer mito. Es que míralo. Es que, a mí, vamos, no sé. Parece que estás en el desfile de Brasil, de carnaval. Bueno, vamos con el primer mito. El señor Gonzac34, que nos deja lo siguiente. Mito, si rompes con dos cosas de Ivana una pared dejando un espacio arriba y pones un ace arriba, se buguea y el ace vuela. Bueno, pues vamos a probar, muy interesante. Cuidado que nos salen a matar, Enrique. Espera, que estoy metiendo gol. Ah, además suena, si metes gol. Es un easter egg. Sí, es verdad. O sea, yo hago así, ¿no? Bueno, pero en la que esté reforzada, ¿no? Es que había un señor, vale. Yo hago aquí en la sangre. Uy, pues no la están llevando.
Yo... Espera, no. Bueno, tenía que haber sido como ahí. Da igual, porque tiene que bajar, ¿no? Entonces yo hago así, por lo que entiendo en el mito. Ahí está. Me hago la ventana. Y tú tiras el AC. Y si este señor se quita, que estamos haciendo pruebas, por favor. Vale, se abre ahí. Y ahí se abre y ya está, ahí se acabó. A ver, ponlo, intenta ponerlo en plan aquí, en el bordecito justo. En plan. El bordecito. A ver si hace algo. A ver, espera, voy a probar arriba. Pero nada, se rompe ya, porque ya la pieza amarilla... No. Ya en el bordecito. Funciona ahí, ¿no? Pero ya está. O sea que no pasa un este de van. Se pueden hacer cositas para hacer parkour y tal, pero bueno. Vale, pues ya está. Entonces, mito resuelto. Vamos, pues, con el siguiente. Siguiente mito del señor Raya M270. Dice lo siguiente. Si tiras una granada de humo y mientras el humo está activado tiras una flashbang, esta no tendrá efecto aunque el defensor esté dentro del humo. Bueno, en nuestro caso, como somos únicamente dos, no tenemos a un defensor, por así decirlo. Oye, voy de rojo. No sé. Bueno, pues me tengo que cambiar la ropa. Bueno. ¿Tienes el...? Tengo el kebab. Tengo el uniforme de Durum. Tengo que ponérmelo. Bueno... Lo dicho, como no tenemos defensor como tal, pues vamos a hacerlo de la siguiente forma. Y es que yo me inflo aquí a humos y como hay daño aliado, ¿no? Por así decirlo, pues él me tirará la flashbang y veremos a ver si me hace efecto. Así que nada, me tiro por aquí un humo, me tiro por aquí otro humo. ¡Yo salto! Pues no, estoy más cegado, o sea, pero es que no veo un cagao, o sea... Pero nada, o sea, sería incapaz de darte, ahora mismo, en plan, no veo nada de nada de nada. Pues nada, ahí lo tenéis, mito resuelto. Toma, cógeme eso. Uy, ¿no te hago daño? ¿Te he hecho daño? No. Pero... Toma, ¿no te hago daño? ¿Lol? Qué raro. Bueno, se ha activado por ahí. Sí, es porque... Sí, no sé, porque es demasiado flojo. Caza y no te hace daño, pero... Extraño. Bueno, pues vamos con el siguiente mito. Siguiente mito del señor Héctor David Hernández. Dice lo siguiente. Mito, las alarmas de proximidad detectan a Nock. Pues vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Voy a entrar por main door, Enrique. Si es que... Espérenme, güey. Si es que Dios lo permite. Si Dios lo permite. ¡Míralo, míralo! ¿Qué pasa, Enrique? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo mola tu Nock? Oye, estoy todo guapa, con la Nock. ¿A que sí? Bueno, pues ponte por ahí unas alarmitas de proximity. Algunas alarmas de proximity con Castle, que quien no las lleve con Castle, que por favor se suscriba a este canal. Y como tengo que hacer una guía de los gadgets que tenéis que llevar, me pongo nervioso. Vale, pues me activo la habilidad. Y me detectan. Esto la verdad es que deberían cambiarlo. En plan, no debería. Si no detectan las cámaras, lo suyo. Es que no le detectase esto, que no sé cómo has encajado ahí. Pero bueno. Aquí estoy, en la fiesta, de la alarmita. ¿Tú crees que le pondrán más delay a las alarmas? No sé. Vale. No creo. Ahí están. Pues ahí lo tenemos. Las alarmas creo que están bien. Porque o sea, no suelan excesivamente alto, pero lo de Nock es un poco lamentable. Sí, o sea, sí. Que ya sé que Nock es una mierda de personaje, pero tampoco vamos a joderle tanto la vida. Y es que eso se podría por lo menos tener un poquito más de counter, pero bueno. Pues nada, vamos con el siguiente mito. ¡Enrique! Cobarde, ven que te hago un 360. HP326 nos lanza el siguiente mito. Y es si un personaje con 3 de blindaje. Vamos a la segunda planta. De 3 de blindaje, le metes todos los chutes de Doc más el blindaje de Rook. ¿Cuántas balas aguantaría? Bueno, no sé cuántas balas harían falta para matarlo. Y sería como una especie de Juggernaut. Saludos, Maywellin, soy el mismo HP de Twitch. Pues un saludito ahí para todos los que me siguen en Twitch, por supuesto, ahí siempre dando apoyo para ver a Enrique manquear en directo, ¿verdad? Perdón. Entonces, vamos a ver el mito, ¿ok? Primero vamos a probar a matar a Enrique sin más, sin ningún tipo de blindaje extra ni vida extra. Vamos a ver cuántos tiros aguanta. Y luego probaremos a, pues, dispararle con los dos chutes de Doc y los chalecos. Cogemos una distancia media y yo creo que te voy a disparar con la pistola, ¿no? Que va a ser un poco así lo que haga el mismo daño generalmente. Y también hay que tener en cuenta que estamos en caza terrorista, que el daño se ve reducido, pero bueno, básicamente es para ver cuántos tiros de más aguanta. Imagino que en una partida normal, pues tan solo habría que hacer una regla de 3. Así que vamos, Android. Pues mira, ahí donde estás, yo creo que estás bien. Échate para atrás. Pégate bien en la esquina. Y vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Vale? Hasta 50 de vida,
8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vale, dos cargadores, básicamente. Y una bala. Dos cargadores y una bala. Vale, pues... dos cargadores y una bala. Vamos a probar ahora con los chalecos y los chutes. Ok, pues vamos a probar ahora lo que viene a ser con todo el tema del blindaje. Así que se pone blindaje de Enrique. Se va para allá, para el fondo otra vez. Vale, te voy a pegar los dos chutes de Doc y te voy a vaciar la pistola lo más rápido que pueda. Vale, pues ahí tienes un cargador. No te he quitado vida todavía. Dos cargadores, la virgen. Tres cargadores. Cuatro cargadores duras. Y ahora ya, un, dos, tres, cuatro, cinco. Pues cuatro. Como el doble. Sí, sí. Ostras, doble. Un cargador más y cuatro balas, ¿no? Dos cargadores. Dos cargadores más y cuatro balas, o sea que... ¡Ojo, piojo! La verdad es que, pues sí, prácticamente el doble de vida. Obviamente, en una partida normal, si una persona dura tres balas, pues duraría seguramente una bala y media más, o dos balas más, como mucho. También depende de los chutes del Doc. Así que nada, vamos al siguiente mito. Último mito, chicos, que no es de nadie, es mío. Lo que pasa es que el otro día, en directo, en una ranked, ocurrió. Plan, ocurrió algo extraño. No me dio tiempo a analizarlo, porque fue muy rápido, porque la situación de que estaba la bomba plantada y fue todo muy rápido. Y la verdad es que no me dio tiempo a analizarlo, pero juraría que podías matar a una persona aterrizándole en la cabeza con un defensor, lo cual me produjo bastante impacto. Entonces vamos a hacer la prueba, Enrique y yo, es un mito, por así decirlo, mío. Entonces Enrique, estás ahí, mira, tírate, en plan, voy a ponerme en esta esquina, ¿vale? Aquí. Vale. Y tú me saltas en la cabeza, porque yo hice eso, había aquí una Cali, dale cuando quieras, y te juro que la pisé y la maté. Vale, ¿puedo hacerlo? Sí, me tengo que alejar un poquito. Yo creo que estaba aquí piqueando, la salté en la cabeza y te juro que la maté y luego la rematé con el cuchillo. ¿No? A ver, otra vez, prueba. Estaba agachada, creo, si no me falla la memoria. Lo cual me pareció... Es que yo no sé si que se le fue la olla al juego, que si la tumbó a lo mejor un compañero. No, no sé... No. Pues no. Pues yo juraría que... O sea, a lo mejor disparaste con el arma, le diste una de estas para random, que salía baja de vida y se tumbó, ¿sabes? No, no puedes. A ver, una última vez. Pues nada, yo creo que no hay más tutía. Pues nada, no sé lo que ocurrió, fue muy extraño porque me dieron la asistencia y luego. Y luego eso, pues nada. Pues nada, Enrique, salta y despídete. ¡Hasta luego! Nos vemos, gente, en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!